En otras noticias, un hombre murió electrocutado en un edificio en construcción en Hialeah. Adriana Quintana tiene toda la información. Adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes. Según informaron las autoridades, este hombre se encontraba en el segundo piso de una construcción en Hialeah cuando murió electrocutado. Nosotros siempre hacemos todo lo posible a tratar de revivir a alguien cuando es posible, pero en este caso no había nada indicando que había ningún chance de sobrevivir el evento que pasó. El equipo de rescate recibió la llamada de emergencia alrededor del mediodía. Al llegar a la escena en la 43 calle y Palm Avenue, las unidades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 40 años, quien murió electrocutado. Un trabajador de construcción sobre los 40 años y ha fallecido en la escena. Luce como si se electrocutó. Ha sido un accidente de construcción, había un tendido eléctrico bien cerquita al edificio y en su trabajo parece que se electrocutó. El suceso tuvo lugar en un edificio que se encuentra en construcción hace varios meses y el cual está parcialmente rodeado por líneas eléctricas. La policía es la que están aquí ahora y hacen su investigación. No se sabe exactamente por qué o cómo qué pasó. Hablamos con una trabajadora del área quien expresó sentirse impactada ante lo sucedido. Yo oí un estruendo como que paja, así eso, y de pronto me quedé sin luz. Nos quedamos el local sin luz completo y luego inmediatamente vi policías y todo aquí enfrente de nosotros. Ya fue que me enteré de que había pasado algo ahí. Y en nuestras próximas emisiones les traeremos más detalles sobre este caso. Yo soy Adriana Quintana. Regreso con ustedes al estudio.